Bien, entonces la idea es que ustedes, viendo este enunciado, primero puedan dibujar el problema, ¿cierto? Porque es importante dibujar el problema porque tenemos que definir cuáles van a ser nuestros puntos 1 y 2 para aplicar esta ecuación de balance de energía. Espero que le hayan sacado una foto. Yo voy a dibujar el sistema como a mí me parece que debe ser dibujado, ¿cierto? Y después podemos ver si tenemos similitudes. Profe, ¿puede subir un poquito? Que estaba anotando el ejercicio, le saco una foto. Ya, Gracias. ahí. Ahí sí, profe, gracias. De nada. Bien, ese es el diagrama que a mí se me ocurre con este sistema. No sé si nos estamos imaginando lo mismo. Los 80 metros están medidos desde el suelo. Sí. ¿El sistema está en el suelo? Sí. Ah, ahí ya. Sí. Las bases están en el mismo nivel. Y la bomba está al mismo nivel que la base de los estanques. Ya, claramente no me quedo a escala, pero no sé si se imaginan lo mismo que yo. Y esto es 800 metros de longitud de tubería. Con un cierto diámetro y está todo, y esto es un sistema isotérmico, está todo a
15 grados Celsius. Si ustedes ven el sistema en estricto rigor, aquí debiera haber una contracción del sistema y aquí debiera haber una expansión del sistema. Pero en este caso nos dicen que no nos preocupemos por ese tipo de singularidades. Bien, mirando el sistema de esta forma, ¿dónde ustedes establecerían los puntos 1 y 2 para poder determinar esta potencia de la bomba? Donde la potencia de la bomba se va a calcular a partir del H de la bomba que nosotros podamos despejar desde esa ecuación de balance de energía. Aló, no sé si están por ahí. No, ahí en el chat dijeron, encima de los tanques. Ah, en el chat dijeron, encima de los estanques. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Por lo menos yo lo que logro es porque los tanques igual están abiertos, entonces por las presiones. Exacto. Y por las velocidades también. Bueno, si lo colocamos en la tubería conoceríamos las velocidades, pero sí, principalmente es por las presiones. Si yo dibujo mi punto 1 acá encima del estanque pequeño y el punto 2 sobre el estanque grande, ojo que tiene que el 1 estar ubicado desde izquierda a derecha antes que el punto 2, ¿cierto? Bien, entonces, identificando nuestros puntos 1 y 2 en la superficie de los estanques, claramente ambos están abiertos a la atmósfera, por lo tanto la presión 1 es igual a la presión 2, lo que hace que este término de presiones se se desprecie, ¿cierto? ¿Qué pasa con las velocidades? Se hacen cero. Se hacen cero, ¿por qué? ¿Por la superficie? Ya. ¿Puedes explayarte un poquito más? El estanque es muy grande. Ya, ¿y entonces? La velocidad es muy baja. Eso, la velocidad, cuando ustedes tienen un estanque muy grande, la velocidad de descenso o ascenso es muy baja. Por eso se pueden despreciar. Hay otros problemas en los que yo también puedo eliminar el término de esta diferencia de velocidades, pero es porque el diámetro de la cañería es igual y estamos trabajando con el mismo tipo de fluidos, entonces las velocidades son iguales. En este caso son iguales, sí, pero es porque son velocidades de ascenso o descenso muy bajitas. ¿Ya? Por eso son despreciables. Bien, y si ustedes se fijan, no hay otro término que yo pueda despreciar dentro de la ecuación. Por lo tanto, el balance de energía queda en Z2 menos Z1 más este término de pérdida de carga por por el fluir, ¿cierto? Estas pérdidas de carga viscosa por fluir en cañerías, este va a ser igual al H de la bomba. Este Z2 menos Z1 es fácil calcular, ¿cierto? Y está aquí gráficamente, es 80 menos 10, es decir, 70 metros. ¿Y cómo calculamos el HL? Este HL tiene dos términos. ¿Cierto? Tiene un término asociado a este fluir en la bomba que se define o se calcula como un F por una longitud partido en el diámetro de la tubería por la velocidad al cuadrado partido en 2G. Y tiene otro término que es debido a las singularidades, que es un KI, que es un coeficiente de pérdida de carga para cada accesorio, ¿cierto? Por la velocidad al cuadrado partido en 2G. En este caso, este término es despreciable y solo vamos a tener este término asociado a las pérdidas viscosas a lo largo de la tubería. Entonces, ¿qué información necesitamos acá? Para el F,
Nosotros sabemos que lo podemos calcular a través del diagrama de Moody. Y para poder entrar en este diagrama de Moody, nosotros necesitamos dos términos. Un epsilon partido en D, que es la... Profe, disculpe. ¿En qué caso se anulaba la sumatoria que hay? En este caso no tenemos accesorios o no hay pérdidas de carga asociadas a los accesorios dentro de del fitting que ustedes generan para unir estos dos estanques. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Profe, ¿a accesorios a qué se refiere? Accesorios, por ejemplo, para que este tanque pueda, o sea, existe una conexión entre la salida del estanque y la entrada a la tubería. Y tiene que haber una especie de contracción para que, o sea, básicamente ahí hay una conexión, ahí se genera una singularidad, se genera una pérdida de carga, porque el fluido que estaba en un espacio grande tiene que acomodarse de alguna forma para empezar a fluir en una tubería que es mucho más pequeñita. Entonces ahí se genera una singularidad, hay una contracción del fluido, del flujo del fluido, y aquí en la conexión hacia el otro estanque, al estanque que recibe este flujo, hay una expansión. Entonces ahí el fluido se acomoda a fluir, valga la redundancia, desde un espacio muy pequeñito a un espacio muy grande. Entonces en este caso ahí hay dos singularidades que son dos accesorios que tienen que ir dentro del sistema de tuberías para permitir en el fondo que se arme este sistema. Por ejemplo, si tuviera como la cañería tuviera codos, ¿ya serían accesorios de exacto, a considerar? Los codos son accesorios y estos compresores, o sea, estas especies de boquillas que son accesorios de compresión o de expansores, todos esos son accesorios que generan una cierta pérdida de carga y que están caracterizados por un cierto KI que lo entrega el fabricante. ¿Sí? Los codos, hay codos rectos de 90 grados, hay codos que son como más alargados, que también son de 90 grados. Y cada una de estas singularidades, tienen distintos costos y distintas pérdidas de carga, y mientras menos interfieran en el fluir libre de este fluido, menor pérdida de carga tienen, o menor pérdida de carga le entregan al sistema. ¿Sí? Sí, profe, sí. Súper. Ya, entonces, dijimos que en este caso no hay accesorios, estamos despreciando, o que básicamente el aporte que va a hacer este término frente al aporte de este término, porque la tubería es de 800 metros, es bastante extensa, el aporte que va a significar en este sistema va a ser muy pequeñito y es despreciable. Bien, para poder entrar al diagrama de Moody y leer ese coeficiente F, necesitamos la rugosidad relativa, que es este epsilon partido en el diámetro de la tubería, y necesitamos el valor del Reynolds, que se define como la densidad del fluido por la velocidad con la que fluye el fluido por el diámetro de la tubería partido. ¿Sí? Y estos dos números son adimensionales, y con esta información uno ingresa al diagrama de Moody y puede leer el factor F. Vamos a definir entonces la información que tenemos disponible para hacer estos cálculos en el enunciado. En el enunciado tenemos que el epsilon, aquí está, el epsilon es igual a 0,016 milímetros. Tenemos que la densidad de este fluido es 999,1 kilogramos por metro cúbico. La viscosidad dinámica es 1,14 por 10 elevado a menos 3. Ahí eso es 1,14 por 10 elevado a menos 3. Me faltó un puntito ahí.
y la tubería tiene 4 centímetros de diámetro. Con esa información, bueno, y la longitud que es de 800 metros, con esa información nosotros podríamos empezar a trabajar, y además aquí tenemos el flujo volumétrico de agua que se transporta en este sistema, desde un estanque a otro. ¿Ya? Bien. El epsilon entonces es vato y es 0,016 por 10 elevado a menos 3 metros. El diámetro de la tubería es 4 centímetros. 4 por 10 elevado a menos 2 metros. Además, la densidad es igual a 999,1 kilogramos por metro cúbico. Y la viscosidad dinámica es 1,14 por 10 elevado a menos 3 pascal por segundo. La unidad pascal por segundo nos va a permitir calcular el Reynolds de manera dimensional si el diámetro está en metros y la velocidad está en metros partido en segundo, ¿ya? Porque el pascal es una unidad compuesta, ¿cierto?, que tiene kilogramos, metros y segundos, ¿cierto? Y ahí no tenemos que preocuparnos en el fondo de que las unidades sean las correctas. Lo único que nos falta acá, si ustedes se fijan, es el valor de la velocidad. Ahora, ¿cómo puedo yo calcular la velocidad? Cuando yo estoy hablando de un sistema de tuberías, a través del cual fluye un cierto caudal, un flujo volumétrico, nosotros tenemos que considerar el área de la sección transversal de esta tubería, que es pi por d cuadrado cuartos, ¿cierto? Y sabemos que la velocidad lineal va a ser este caudal, que es un flujo volumétrico en metros cúbicos partido en segundo, dividido en el área que está en metros cuadrados, y con eso ustedes tienen una velocidad lineal que está en metros partido en segundo. ¿Sí? No sé si me escuchan bien. Sí, profe, se escucha. Okay. Entonces, calculemos la velocidad. Tenemos el flujo volumétrico, que es 0,01 metros cúbicos por segundo, y el área es pi por el diámetro al cuadrado, que es 4 por 10 elevado a menos 2 metros. Ay, iba a borrar con mi goma. Ya, menos 2 metros al cuadrado partido en 4. ¿Sí? Y si hacemos este cálculo, debiera dar 7,96 metros partido en segundo. Por 4 por 10. Sí, 7,96 metros partido en segundo. Y con esa velocidad entonces podemos calcular el número de Reynolds. Que les voy a dar a ustedes el tiempo para que lo puedan calcular. Y ahora puedo ver el chat, así es que si quieren entregar las respuestas por el chat también se puede. Bien, y entonces habíamos dicho que para poder entrar al diagrama de Moody necesito el epsilon partido en D, que es 0,016 por 10 elevado a menos 3 metros, y el diámetro es 4 por 10 elevado a menos 2 metros, y eso
da 0,0004, 4 por 10 elevado a menos 4. Y el número de Reynolds, con la información que ustedes tienen, debiera darles 2,8 por 10 elevado a 5. Y ahora viene algo relevante, importante, que es ingresar con estos datos, perdón, al diagrama de Moody y poder calcular el coeficiente F, que es el coeficiente de Darcy. Y aquí tenemos un diagrama de Moody. Voy a anotar acá Reynolds igual a 2,8 por 10 elevado a 5 y esta rugosidad relativa es igual a 0,0004. Sí, y mi pregunta es, ¿ustedes saben leer el diagrama de Moody? Había que identificarlo primero por el número de Reynolds, subir y después considerar el epsilon. Exacto. Ya, el epsilon es 0,004, que es esta acá. Por lo tanto, la curva con la que nosotros quisiéramos trabajar, voy a tratar de que me salga lo mejor posible, es esta. 0,004. Creo que me salió bastante decente el marcado de esa línea. Y el Reynolds es 2,8 por 10 a la 5. Si ustedes se fijan, aquí está el 3 por 10 a la 5. Aquí está el 2 por 10 a la 5. Por lo tanto, el 2,8 por 10 a la 5 debiera estar por acá. No sé si se observa, lo voy a poner en verde. Según yo, el 2,8 debiera estar por ahí. Entonces, voy subiendo con este número de Reynolds. La intersección va a estar en un punto por acá. Y voy a seguir esta línea. Hasta estoy tratando de ser lo más derecha posible. Y en el fondo tengo que seguir esta línea hasta llegar a la abscisa. Perdón, la ordenada. Y esto debiera ser, esto también es una escala logarítmica, son como extrañas de leer las escalas logarítmicas, pero aquí tendría 0,15, 0,16, 17, 18, 19 y 20, ¿cierto? Entonces, por aquí estaríamos en el 0,018, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Sí, profe. Ya, y entonces esto es 0,018. Sí, y entonces del diagrama de Moody, conociendo el número de Reynolds y conociendo la rugosidad relativa, pudimos determinar el coeficiente F como 0,018. Y implica F es igual a 0,018. Y ahora podemos retomar nuestras ecuaciones entonces. Y voy a copiar esto. Copiar. Tercer cubo. Denme un break. Cubo anaranjado de naranja. Sí, mami. Bien. Ya, y entonces retomamos nuestra ecuación
Y podemos calcular ahora el HL porque tenemos toda la información. Tenemos el F, tenemos la longitud de la tubería, tenemos el diámetro de la tubería, tenemos la velocidad de la tubería y claramente tenemos el G, que es el, la aceleración de gravedad, ¿cierto? Entonces podemos calcular HL como F por L partido en D por B cuadrado partido en 2G. Y esta velocidad es la velocidad lineal que nosotros calculamos, ¿cierto? Por la que fluye, como, de la forma que fluye la, el fluido dentro a lo largo de la tubería y no tiene nada que ver con estos puntos 1 y 2 que nos habíamos definido al principio. Ya eso es súper relevante. Y si ustedes hacen el cálculo de 0.018 por la longitud de la tubería, que eran alrededor de 800 metros. A ver, voy a reemplazar los datos. 0,018 por 800. No voy a incluir las unidades porque ya sé que si trabajo en MKS las unidades se van. El D es 4 por 10 a la menos 2 por la velocidad 7,96. Al cuadrado partido en 2 por 9,8. Y esto tiene que quedar en metros. Ya, no sé a ustedes, pero a mí me da 1163,8. Metros, porque todo estaba en metros y segundos. Sí, y con eso entonces, el H de la bomba va a ser igual a los 70 metros del delta Z más estos 1163,8, es decir, el H de la bomba es igual a 1234 aproximadamente. No sé si ustedes llegaron a lo mismo. Sí, profe. Súper. Ya. Entonces, recordemos cómo calcular la potencia de la bomba. La potencia se va a calcular como, a mí me gusta colocarle este trabajo punto, es igual a un rho por G por Q, que es el flujo volumétrico, por el H de la bomba. El rho es dato del enunciado, 991,1 kilogramos partido en metro cúbico, por el G, 9,8 metros partido en segundo cuadrado, por el flujo volumétrico, que era 0,01 metros cúbicos partido en segundo cuadrado, no, perdón, metros cúbicos partido en segundo, y por el H de la bomba, que era 1234 metros. Y los metros cúbicos se van. Kilogramos partido en metros cúbicos, newton por metro, joule partido, nos quedan joule partido en segundo. Y joule partido en segundo es lo mismo que watts, ¿cierto? Esto es 991.1 por 9.8 por 0.01 por 1234. A mí me da 11,98557 watts. Y tenemos que nos hace más sentido calcular las potencias de bombas en HP. Por lo tanto, espero no haberme equivocado, por lo tanto, esto se multiplica por un factor unitario de un HP. Equivale a 745,7 watts, y si divido entonces esto por
745.7. La potencia de la bomba es... Ay, no me da lo mismo. Profe, la densidad, si no me equivoco, la puso mal. ¿En serio? Era 999,1. ¿Era 999,1? Sí. Ya. Sí, 999,1. Voy a calcular de nuevo. 999.1 por 9.8 por 0.01 por 1234. ¡Ah! Syntax error. De nuevo. No sé cuánto les da a ustedes. Por 9.8 por 0.01 por 1234. 120.823. Sí, no sé si les da lo mismo. 120.823. Sí, profe. Sí, lo mismo. Ya, y eso dividido en 745.7 da 162 HP. Sí, entonces esta es la potencia que se requiere que la bomba le entregue el fluido para que este pueda transportarse desde este estanque que tiene una altura de 10 metros a este otro que tiene 80 metros. ¿Alguna duda? Profe, me costó entender en qué punto la velocidad eran cero. Ya. Al inicio. Pues, o sea, el desarrollo completo lo entiendo, pero no sé cómo evaluar esas condiciones iniciales. Ya, lo primero, ¿cierto?, es hacer el dibujo. No sé si llegamos al mismo dibujo. Y conociendo el dibujo, nosotros tenemos que identificar qué información tenemos disponible. Cuando tenemos estanques grandes, lo más fácil es darse, porque para el balance de energía necesitas darte un punto 1 y 2, ¿cierto? Y cuando tienes estanques grandes, lo más fácil es darte estos puntos 1 y 2 en la superficie de los estanques. ¿Por qué? Porque estos dos estanques están abiertos a la presión atmosférica, están abiertos a la atmósfera y por lo tanto, las presiones sobre esas columnas de agua van a ser iguales a la atmosférica y por lo tanto presión 1 es igual a presión 2 y se van, ¿cierto? Pero además cuando tú estás en un estanque muy grande, tú tienes que uno se va a estar vaciando y el otro se va a estar llenando. Pero como son tan grandes, las velocidades que considera esto es la velocidad con la que, si tus puntos están sobre los estanques, la velocidad con la que desciende el fluido y con la que asciende el fluido. Y como estos tanques son tan grandes, esta velocidad de ascenso o descenso es despreciable. Por eso se hace en cero. ¿Sí? Eso con estas velocidades. Y esto, ¿para qué? Porque me imagino que tu confusión está, porque nosotros sí calculamos una velocidad, pero nosotros calculamos la velocidad. En donde sí conozco la velocidad la tubería. De la F. Exacto. Que había que sacar. Exacto. Lo había sacado en el ejercicio de la semana antes pasar la de los cuatro codos. Ahora, ¿sería posible que tú te dieras un punto uno aquí antes y después de la bomba? Por alguna razón conocen las presiones ahí, por ejemplo, o te piden calcular la caída de presión. Y en ese caso, esas velocidades no pueden ser despreciables. Ahí sí que hay que calcularlas, porque si tienen que ver con el diámetro de las tuberías. Si hubiera un engrosamiento en las tuberías que pasa por la bomba, también habría que calcularlo, ¿cierto? Exacto. Si los diámetros de las tuberías antes y después de la bomba son distintos, las velocidades necesariamente son distintas, por conservación de masa. ¿Sí? Sí, profesor. Súper. No sé si queda alguna otra duda con este problema. Ya, pasemos al siguiente. Voy a dejar de grabar para tener videos más cortos.